Nos encontramos en Daf Ain Amud Bet. Ain Amud Bet, octavo renglón de abajo para arriba. Octavo renglón de abajo para arriba y Tibet, tercer palabra. Perfecto. Por favor, apagar micrófonos. Y Tibe, tenemos una pregunta. ¿Sobre qué va la pregunta? Sobre el mahloket que la Gemara nombró, lo que le había preguntado Rabá Rab Nahman, Mahaddin. Si teníamos tres Yehudim que comparten un mismo Hatzer, dos de ellos participaron en el Erub, el tercero olvidó participar en el Erub. El din normal y convencional es que debe hacer quien olvidó Bitul Reshut, esa era la situación normal y estándar. Lo que pasó ahora es que este hombre, número uno, quien olvidó, murió. El hijo, el heredero, ¿puede hacer Bitul o no puede hacer Bitul? Y la hermana explicó que la duda era, solo quien podía hacer Erú le permitimos hacer Bitul, y el hijo no podía hacer Erú porque no vivía en absoluto aquí y no le pertenecía a la casa, entonces no podía hacer Erú. Mimela, automáticamente decimos que tampoco puede hacer Bitul, o al ser que el hijo podemos verlo como que es una extensión del padre de alguna manera, como la gente le va a parar cara de agua, el hijo como una pierna del padre, no lo consideramos como otra persona, sino es como que el padre mismo todavía está vivo, y Mimela entonces puede hacer Bitul Reshut. Esa fue la duda que le planteó, y vimos al respecto también Mahloket. Por un lado, estaba la opinión de Rabbi Nachman, quien dijo que puede hacer Bitul Reshut, y en la Yeshiva de Shemuel habían dicho que no podía hacer Bitul Reshut. Y sobre esto es que la Gemara pregunta, y dice así, Echad ben Hatzer, Itibe, Echad ben Hatzer Shemet, uno de los habitantes de este Hatzer, de este patio que falleció, Meiniach resultó Echad ben Hatzer, dejó su propiedad para una persona, bien, que no tenía ningún tipo de posesión acá en este Hatzer, incluso que fuese su hijo. Es indistinto la intención cuando dice alguien, ¿sí?, que no pertenecía al Hatzer. La intención es que este hombre no tenía vivienda acá. Supongamos que teníamos aquí también un Hatzer con cuatro viviendas. El hombre vivía ahí con sus tres vecinos y su hijo vivía en otro edificio a 5 o 6 cuadras de distancia. Entonces, cuando el padre muere, el hijo se adueña ahora, ¿está bien?, de este departamento, automáticamente Midin Yoresh como heredero, pero él, como no tenía absolutamente nada que ver en este Hatzar, porque no tenía su vivienda ni ninguna otra propiedad ahí, entonces él claramente no había participado en el Aerú que hicieron, ¿está bien?, los vecinos. Y esa sería la situación. Entonces, Javi Ben Hatzer Shemet, estos cuatro que vivían, todos habían participado en el Erub como corresponde, solo que uno de ellos murió. Venía, resultó en el Javi Nashu, quien murió, dejó a su heredero, que no tenía nada que ver acá. Y así se refiere a Javi Nashu, a alguien que no estaba vinculado con este Hatzer. Mi Beodión, si falleció antes de comenzar el Shabbat, entonces aquí tenemos un inconveniente. El Erú todavía no se activó, ya que no comenzó el Shabbat. Y antes de que se active el Erú, falleció uno de los propietarios. Se hizo dueño el hijo, que obviamente no participó en el Erú, porque no tenía nada que ver con este lugar. Entonces, cuando comienza el Shabbat, tenemos tres propietarios que participaron en Erú y el cuarto no participó, ya que justo antes de Shabbat
hubo un cambio de dueño. Y el hijo que se adueñó nunca participó en el Erú. Al no haber participado en el Erú, automáticamente prohíbe a los demás poder sacar una de sus casas al patio. Esto es lo que dice acá, o sea, en cambio, si el padre falleció en Shabbat, en Oser ya no va a prohibir, esto es similar a lo que estudiamos también anteriormente, que Utrag Mixat Shabbat, Utrag dejó la Shabbat. Si ya se le permitió para parte del Shabbat, queda permitido para todo el Shabbat. Aquí había comenzado a activarse el Eru. Comenzó el Shabbat con un Eru válido y todo tenía permitido, por más que murió en la mitad del Shabbat, esto no le va a quitar la permisión. Ahora tenemos el caso inverso. Una persona que no tiene, ¿está bien? Decíamos, el hombre mismo no vive en este lugar, pero tiene una propiedad de él que está en este Hatzer. Eso se refiere a Hadmin Ashuk, ¿está bien? Alguien del Shuk que mismo no vive, pero tiene un departamentito ahí en ese lugar. Shemé falleció, venía Jesús y ahora que él falleció, él tenía un hijo que vivía en ese mismo Hatzer. Aparentemente tenía dos propiedades, vamos a suponer, una se la regaló al hijo, la otra se la quedó para él, como para alquilarla. Ahora no estaba viviendo nadie, estaba vacía, y como estaba vacía y él no vivía, él no participaba en el Erú, y no participó en el Erú tampoco, y falleció, y el hijo heredero vive en este Hatzar, vive en ese mismo también edificio, condominio. Entonces, mi peodión, si él falleció antes de comenzar el Shabbat, no o ser, no va a causar ninguna prohibición. ¿Por qué? Al fallecer antes del Shabbat, el hijo se adueñó de esa otra propiedad antes de comenzar el Shabbat. Y el hijo ahora tiene dos propiedades en ese Hatzar. Él participó en el Eru. Por la propiedad en la que vivía, había participado del Eru. Es ahora indistinto si tiene una, dos, tres o cuatro propiedades. Es el mismo dueño. Y ese mismo dueño participó en el Eru. Entonces quedan permitidos todos, porque no falta nadie que haya participado en el Eru de los que están viviendo aquí en este patio. En cambio, Misha Hasheja, o sea, de haber fallecido al anochecer, ahora sí tenemos aquí un inconveniente. ¿Por qué? Sobre este departamento nadie había participado en el Eru. Y ahora a la noche, él se adueñó de este departamento. Es un nuevo departamento que pertenece ahora a uno de los integrantes de este Hatzer y no puede hacer Eruv en Shabbat mismo. Por lo tanto, quedó ahora todo esto de alguna manera trabada. Así está escrito en la Berraitá. Y sobre esta Berraitá es que la Gemara, en este último caso puntualmente, es que la Gemara quiere hacer diyuk, hacer hincapié, para analizar el din anterior. Amai Oser, ¿por qué quedarían prohibidos? ¿Por qué quedarían prohibidos? Es verdad, entiendo perfectamente que ahora en Shabbat se sumó, vamos a decir, un nuevo departamento a uno de los integrantes de Hatzer y no estaba incluido en el Eru. Eso lo puedo entender. Y entiendo también que trabe y dificulte ahora el sacar de las casas al patio. No es como la situación anterior que estaba permitida y continúa permitida. La situación anterior estaba permitida cuando el padre vivía acá y había hecho el Eru en el primer caso y falleció en la mitad de Shabbat. O sea que sobre ese departamento que cambió de dueño había sido activado el Eru. El padre en el primer caso vivía, había colocado el Eru. Se habilitó esta casa con el Eru y falleció en la mitad de Shabbat. Pero en el caso nuestro que estamos hablando ahora, esta vivienda nunca estuvo incluida en el Eru, porque el propietario no estaba aquí
y no había participado en el Eluv. Pero sobre esta casa nunca estuvo el din de Eluv, como para poder decir que ahora continúe. Recién ahora en la mitad de Shabbat le recayó el din de Eluv, y en Shabbat no se lo puede hacer, entiendo. Pero ¿por qué decir que quedan todos prohibidos? Amayoser, Niltin. ¿Por qué quedan todos prohibidos? Que haga Bitur. Este hijo que vive acá, en este departamento de al lado, que haga Bitur resulte la propiedad nueva que se apoderó. Y al hacer Bitur resulta tener todos permitidos nuevamente. Si no vemos aparentemente que al ser que el padre no había hecho Bitur, él ahora que heredó, no puede levantar, ya que él al comenzar el Shabbat no podía haber hecho el uso sobre ese departamento porque no le pertenecía. Ahora que se durmió del Shabbat, tampoco puede hacer virtud, porque solo quien podía hacer el uso sobre la propiedad es a quien le habilitamos a hacer virtud, como él no podía hacer el uso, no podía hacer virtud. Esto sería Kushiá contra Rav Nachman, quien sí habilitó que el hijo haga virtud en lugar del padre fallecido, porque para cargar de agua, porque lo ve al hijo como una continuidad del padre. Contesta la Gemara y dice: no es Kushiá, mai o ser, name de Katané, al Sheyevate. Yo voy a explicar que Bemeda Kabaná de Abraitá, cuando dijo prohíbe a los demás, es prohíbe todo el tiempo que no haya hecho Bitul. Imagíname, la opción de Bitul está en pie y es posible hacerla. No se refiere a eso la Braitá, quitándonos toda posibilidad también de cómo ahora poder sacar, sino así la situación como pasó, están todos prohibidos. Que él pueda hacer Bitul y permitirle, imagíname, lo va a poder hacer, pero exigimos que haga virtud, y no hacer virtud va a tener todo prohibido, y esto es lo que está escrito acá. Por lo tanto, no tenemos de aquí realidad contraria a lo que dijo Rav Nachman, y podemos seguir diciendo que el hijo sí hace virtud en lugar del padre. Continúa la Gemara viendo si tiene una realidad en alguna realidad a lo que dijo Rav Nachman, quien habilita al hijo, o a Tana de Beshemuel, quien prohíbe. Y nos dice lo siguiente: Tashema, Israel de Ger, Sheruim bin Guraha. Tenemos un Yehudí con un Ger. Ambos viven en una Megurá. Megurá es una pequeña vivienda que se encuentra en el Gore, medio que en el campo donde terillaban las espigas, había una construcción, una pequeña vivienda que estaba dividida en dos por completo, ¿bien? En una vivía un yehudí, en la otra vivía un ger. Cada uno tenía su ingreso y egreso completamente independientes que daban hacia el mismo campo que estaba todo cercado. Por lo tanto, tenemos acá dos personas que comparten un hatzer, yehudí y ger. Umed ger. Falleció, sí, el Ger, mi Beodion, antes de comenzar el Shabbat. ¿Por qué pone puntualmente el Ger? Porque lo que quiere acá lograr es que no haya un heredero automático. Este Ger no había tenido hijos, también luego de su conversión. Mi Mela, de acuerdo con la Torah, no hay heredero y quedó todo esto en el Ger. Entonces tenemos un yehudí con una casa al lado que es Efker, ¿también? Y también vamos a decir la otra parte del Hatzar, quedó Efker. Afalpi, Shehazik Israel Aher bin Hazar, o sea, dice incluso, y esto tenemos que entender, incluso que un yehudí se haya apoderado, otro, ¿sí? Otro yehudí, no el que vivía y ahí al lado, otro yudí se haya apoderado de los bienes del Ger, o sea, le va a prohibir ahora en Shabbat poder sacar de su casa al patio, ya que tenemos un nuevo dueño que es otro yudí, y nos quedaron ahora dos yudín que comparten el mismo patio, y todo esto fue mi beodión, mi sheha sheha. Pero de ser que esto pasó a la noche,
אף על פי שלא החזיק ישראל אחר, אינו אוסר. אינקלוסו כנוע שהדקירים הניבול יהודי, איסה פרופידה אבנדונדה דרגל כמוליו, אינו אוסר. No se le va a prohibir porque no hay ningún otro yudí que comparta con él este hacer. Hasta acá la traducción literal de la braita que necesitamos comprenderla, como dice de manera inmediatamente. Agufa kashia, esta misma braita, sin conocer ninguna cosa ajena, tenemos acá, ¿sí?, para trabarnos en su comprensión. A Marta dijiste mi peodión a Fatiche Hezik. Como dijo la Baraita, falleció el Ger antes de Shabbat. Vino otro Yehudim y se apoderó de ese terreno. Entonces, ahí va a quedar prohibido, ya que antes de Shabbat teníamos un nuevo dueño. Hay dos dueños que comparten el mismo terreno y no había Eru. Queda prohibido. Perfecto. Pero ¿qué es esta expresión? Afalpi Shehazi. Aunque sea que un yehudí, otro, se apoderó, quedan prohibidos. Verá mi vaya, que no es así. Es decir, incluso que otro yehudí adquirió. Más, más. Y si no adquirió ningún yehudí, más todavía que va a estar prohibido. Adrapa. La lógica es justo al revés. Que no es así. Lázaro. Si nadie se apoderó del terreno, no tendría que quedar prohibido, no hay por qué prohibir. Existe acá un único dueño que no comparte nada con nadie. Quien vivía acá y tenía dominio, murió y nadie lo tomó. Entonces ahí tiene que estar permitido. Entonces, ¿qué es lo que me hizo? Incluso que se apoderó de esto, otro yudí va a quedar prohibido. Solo si se apoderó otro yudí va a quedar prohibido. Así tendría que estar escrito en la barraita. Amarra papá, dijo la papá, realmente hay que retocar un poquitito la barraita. Ima, af al pi, shelo ejezdi. Imagíname, dejá el af al pi, agregá una palabra. Incluso, shelo ejezdi, no af al pi, shelo. A pesar de que alguien se apoderó, a pesar de que nadie se apoderó, igualmente va a estar prohibido. Así tenés que leer la barraitá. ¿Sí? Al margen de que deberíamos entender por qué motivo quedaría prohibido. ¿Por qué? Afalpiche lo es así. A pesar de que nadie se apoderó y se adueñó, va a estar prohibido. ¿Cuál sería el criterio? ¿Sí? Al margen de eso, y además le pregunta, vea, afalpiche hezik katane. Si está escrito claramente, afalpiche hezik, a pesar de que se apoderó. No me podés cambiar y decir justo lo opuesto a lo que está escrito explícitamente. A veces puede haber una palabra no exacta, pero no que sea la intención justo al revés de lo que está escrito. Y dijo, no, ají ka'ama. Lo que quiso decir es lo siguiente. Afalpi shelo ehazik mi beodiyom ela mi shehasheha. La cabana es la siguiente. El ger falleció antes de comenzar el Shabbat. Y ahí, antes de comenzar el Shabbat, lo que pasó fue que nadie se apoderó de este terreno. Y cuando comenzó el Shabbat, estaba solo el Yehudí original como dueño de la propiedad, ¿sí?, de su propia propiedad, y nadie se había apoderado de los bienes del Ger. Y cuando empezó el Shabbat, entonces estaba todo permitido, no había quien le prohíba nada. Y a eso dice, Afalpiche lo ejezik, a pesar de que nadie se apoderó antes de Shabbat, sino incluso que adquirió en Shabbat. Entonces lo que dice Afalpi, Shehezit Israel Ahed bin Hassab, la cabana sería incluso que se apoderó un Yehudi en Shabbat de los bienes, y nadie se había apoderado de esto antes de Shabbat. Y esa fue la cabana de Rapapá, cuando dijo Afalpi Shehezit, a pesar de que nadie se apoderó
Y no vino a discutir la Braita. La Braita dijo que sí se apoderó. La palabra de Rapapá fue decir, a pesar de que nadie se apoderó de esto antes de Shabbat, sino en Shabbat. Y entonces cuando se apoderó, ya había comenzado el Shabbat y estaba permitido. Igualmente, va a quedar prohibido ahora. ¿Qué va? De avalele a Hanzik mi piodión. O ser, ¿sí?, al ser que podrían haber adquirido este terreno antes de comenzar el Shabbat. Y si lo adquiría antes de comenzar el Shabbat, realmente, ahí sí iba a estar prohibido, porque eran dos dueños distintos que compartían el mismo Hatzer. A pesar de que ahora no lo adquirió, y él esperó hasta que se haga Shabbat para adquirirlo, igualmente le va a prohibir. Porque el hecho, vamos a decir, que en potencia lo podría haber adquirido antes de Shabbat y ahí se prohibía, ahora incluso que lo adquirió en Shabbat, lo vemos como que ya lo tenía desde antes de Shabbat y va a quedar prohibido también. Esto sería entonces la primera situación que estaría planteando la Berraita. Entonces, Afot nos agrega un detalle en la comprensión para entender cómo la Gemara nos está relacionando una cosa con la otra. Y nos dice, el hecho de que el Ger no tiene heredero y cualquiera se puede apoderar de él, lo vemos de alguna manera como un heredero. De todo lo que nosotros estamos viendo, estamos investigando en la discusión de Rav Nachman y Tanat de Shemuel, si el heredero puede hacer Bitul Reshut o no puede hacer Bitul Reshut. Y acá no hay heredero. Justamente estamos hablando de un Ger que no tiene heredero. Pero, dice Tosafot, el hecho de que el Ger no tiene herederos y cualquiera puede adquirirlo, este cualquiera es como un heredero del Ger. Y de ahí es la relación que la Gemara quiere hacer entre un Din y el otro. Continuando el análisis de la Braita, y de nuevo vamos a volver, ¿sí?, a relacionarlo con el heredero, mi sheja sheja, en cambio de haber fallecido el Ger a la noche, a faltir si no es así que sea la Ger, no ser. E incluso, así fue la segunda Braita, que no adquirió ningún Yehudí, va a estar permitido. Y nuevamente, a faltir si no es así que sea la Ger, que incluso que no adquirió otro yudí, Beloni vaya aquí así, que y si adquirió otro yudí, ¿con quién que va a estar permitido? ¿Cómo incluso bien que no adquirió un yudí? Davka, si no adquirió un yudí, tengo lógica para decir que esté permitido. Es el único que quedó, no hay nadie ahora que interfiera. Adrap, aquí así casar. Al revés, si falleció y ahora viene un Yehudí y se apoderó, tiene que estar prohibido por Sebará. Hay dos dueños. ¿Y no hicieron Edu? Amar la papá, que también la papá dice, Ima afalpise jezí. No, tiene que corregir y decir, incluso que adquirió un Yehudí. El Ger falleció en el Shabbat, vino un Yehudí, incluso que vino un Yehudí y adquirió, no se va a prohibir. Nuevamente vea a Falpi, lleno de Hazik Katane. La misma pregunta que hicimos antes, está escrito claramente, incluso, ¿bien?, que no se apoderó, y vos me decís incluso que se apoderó, no podemos cambiar al revés de lo que está escrito. Ajikaba, nuevamente de manada, la misma lectura que dijimos antes. A Falpi, Shehe Hazik Mishe Hasheha, a pesar que adquirió otro yudí cuando se hizo ya de noche, ahí fue que falleció el Ger, que van de la Valeria Hazik mi Beodión, al ser que no había manera de adquirir esta propiedad antes del Shabbat, es decir, este yudí que ahora en el Shabbat se apoderó del terreno, no tenía manera de adquirirlo antes del Shabbat, porque antes de Shabbat estaba el dueño original, que era el Ger. Entonces, no ser, no le va a prohibir
al Yehudí original. O sea, que el Yehudí original, cuando comenzó el Shabbat, él tenía todo permitido. Había hecho el Eruv con el Ger, podía sacar perfectamente. Falleció el Ger en el Shabbat. Vino otro Yehudí y se adueñó, a pesar, ¿sí?, de que este otro Yehudí se adueñó en Shabbat y le tenía que prohibir, ¿sí?, al ser que no había manera que lo adquiera antes de Shabbat. Entonces, cuando empezó Shabbat, empezó de manera permitida y este otro Yehudí no interfería y no tenía cómo interferir tampoco. Entonces, va a estar permitido para todo el Shabbat. Hasta ahí es la explicación de la Braita. Catanemia, porque la verdad quiere rescatar a la que le interesa todo lo que discutieron en la Juan, está de Shemuel. Catanemia también nos saca lo que está escrito que nos interesa: es Resha o Ser, que en el primer caso, cuando el Ger falleció antes de Shabbat, y el otro Yehudi, que se vino a apropiar de esto, esperó hasta la noche para apropiarse. Está escrito que prohíbe a Mayoser. ¿Por qué prohíbe? Es verdad, así como estamos, Yehudi el original y este nuevo Yehudi que en Shabbat se apoderó de los bienes del Ger, así como estamos, entiendo que esté prohibido, pero ¿por qué lo dejas como si fuese una prohibición absoluta? Nimtar, que le haga Bitul Reshut. Es verdad que ahora el Shabbat no puede hacer el U. Este Yehudi que se nos sumó ahora no puede hacer Bitul Eruv en Shabbat. ¿Pero por qué no hace Bitul Reshut? Bitul Reshut está permitido. Vémosle ahora que al ser que él no podía participar en el Eruv, porque al comenzar el Shabbat no era de él, entonces tampoco puede hacer Bitul. Y como dijimos antes, el que se apodera de los bienes del Ger es como un Yoresh, es como un heredero. Y me está diciendo acá entonces la verdad que el heredero no puede hacer Bitul Reshut. Cuya para un Ahmad. Esto sería bien la pregunta de la Gemara. Contesta. May Oser de Katané, igual que atrás, ¿qué se refiere? ¿Prohíbe? Ashe Yevate. Prohíbe así como estamos. Así como estamos parados, prohíbe. Si hace Bitul, imagíname. Bitul le habilitaría y estaría permitido hacerlo como dijo Rav Nachman. Lo que nos vino a enseñar era el concepto este, que incluso que se adueñó en Shabbat y comenzó de manera permitida el Shabbat, igualmente se le va a prohibir en la mitad del Shabbat. Mela, con respecto, ¿sí?, a este mahloque de Rav Nachman y Tana de Shemuel, no tenemos ajra'a, no tenemos ninguna mishnah o baraita que nos pueda inclinar, ¿está bien?, y darle peso a una opinión más que la otra, dejando este mahloque en pie. Y ya vimos y nombramos en las oportunidades que todo mahloque que hay con respecto a Erudim, vamos a leer aquel, y aquí también es alajá con Rav Nachman, que puede hacer Bitul el Yoresh, el heredero. Vio Hanan Amar, Vio Hanan optó, ¿sí?, por una solución más sencilla. Estas últimas dos barraitot en las que estaba escrito que prohíbe, es decir, esta es la que murió el Ger antes del Shabbat, se apoderó un Yehudi en Shabbat, lo mismo que la anterior, ¿bien?, cuando falleció el padre y el hijo no tenía pertenencia en este patio y ahora en Shabbat se adueñaría, dijimos que quedaba prohibido para todos los demás. ¿Sí? Si falleció antes de Shabbat el padre, estas dos, dice el Beo Hanan, son Dibre Bechamay. ¿Sí? La opinión de Bechamay. El Beo Hanan, Matitimani, Bechamay, de hambre en Bitur Reshut Bechabat. Son la opinión de Bechamay. Bechamay enseñó nuestra Mishnah y dijo que Bitul, el din de Bitul es únicamente antes de Shabbat. En Shabbat mismo no existe hacer Bitul Reshut.
como estudiamos en nuestra Mishnah, de Matay Matrim Reshut. ¿A partir de qué momento se puede hacer Vitul Reshut y entregar, ceder de su pertenencia a sus compañeros, a sus vecinos? El Shammai Omer me odió, y el hombre me odió. El Shammai dijo recién, ¿sí? O mejor dicho, mientras, ¿sí?, sea antes de Shabbat, y Betty le dijo recién, una vez que haya entrado el Shabbat, nosotros podemos aplicar el din de Vitul Reshut. Por lo tanto, de acuerdo a Betty Shammai, no existe la posibilidad de hacer Vitul Reshut en Shabbat mismo. Siendo así, dice el Bío Hanán, puedo contestar muy fácil esta braitot y decir que son autoría de Betty Shammai. Por eso es que quedaban prohibidos por completo. O sea, que no hay manera de hacer Vitul Reshut en Shabbat. Pero en Ajiname, el hijo puede hacer Reshut en lugar del padre también. Solo que para acuerdo de Shabbat, siempre eso va a tener que hacer antes de Shabbat. No en Shabbat, porque ni el padre ni el dueño mismo tampoco podían hacer Vitul Reshut en Shabbat. Sobre este último, ¿sí?, Mahloket, de Bet Shammai y Bet Hillel, la Gemara ahora remata el tema diciéndonos cuál es el punto de Mahloque que hay entre ambos. Esto nos va a confirmar lo que estuvimos explicando anteriormente sobre el funcionamiento del Vitul Reshut. Y dice lo siguiente: Amar Ula, dijo Ula, Maita Amar de Bet Hillel, ¿cuál es el motivo de Bet Hillel que permite Vitul Reshut en Shabbat? Nasa que omer, que lej etzel yafot. Es como quien dijo, anda, ahí hay mejores. Aymara es acá realmente muy, pero muy, muy escueta. Y no amplió el tema, dando a entender que lo tenemos que comprender solo porque es muy conocido. Esto está haciendo referencia a un din de terumot, maserot. Una persona, a Torel Bishel Javeró, quien entró al campo de su compañero y vio que estaba todo recién cosechado y no había sacado el terumot y maserot. Fue él, sin pedirle permiso a su compañero, separó terumá. Eligió unos granos, bien, la cantidad que corresponde, y separó terumá. Y Karatín, la persona no puede literón, sino mitad Javeró. No puede sacar terumot y maserot de lo de su compañero, sin el consentimiento de su compañero. Está bien así, está bien así. Así está bien, vos podés entender, está bien. No hace falta, sin juntar la mano. Aarón, imagina el micrófono, Aarón. Entonces, ¿sí?, vino el dueño original, vio lo que había separado y le dijo, que eleje ese diafot. ¿Por qué no fuiste y elegiste esos granos que son mejores? Entonces, esta frase se la puede interpretar de dos maneras, dice la Gemara. O como una frase irónica, ¿bien? Elegí sacar de los míos, ¿por qué no sacas de allá que eran mejor? O la podemos interpretar como realmente seria, que le está diciendo, si vas a sacar terumot y maserot, elegí lo mejor. Y la Gemara nos explica, ¿bien?, en varias oportunidades, en Bava Metzian, pero que lo metió, ¿sí?, nos dice, si realmente encontramos que hay granos mejores, entonces quiere decir que lo que le dijo era en serio. Y si era en serio, es callar lo que separó su compañero, porque quiere decir que le está dando la aprobación en haber sacado terumot y maserot, y que él incluso estaba dispuesto a querer granos mejores. Si estaba dispuesto a querer granos mejores, ¿sí?, con Shikem, que estos entonces tenía permitido separarlos, y es válido como terumot y maserot. En cambio, de no haber granos mejores, entonces lo que estaría diciendo es que él está disconforme con lo que él hizo, y no sería válido. Ahora bien, ¿cómo relacionamos nosotros el din de terumot y maserot con Vitul Reshut? Acá la Gemara está diciéndonos, ¿sí?,
dijo, la maita madre tiene, nasa que omer que le este de afot. Esto sería que similar a decirle, andá y elegí de estas que son mejores. Dice la demara, así como nosotros en ese caso decimos que con el giluidad, por haber revelado su intención, el dueño, y de la terumá, por haber revelado su intención que a él no le hubiese molestado que saque mejores, entonces eso hace que automáticamente lo que su compañero separó sin permiso, porque en aquel momento todavía no tenía permiso, sea válido. Es decir, que lo que yo me entero ahora, que él no estaba disconforme, aceptaba lo que hizo, pero él no sabía, automáticamente me habilita hacia atrás lo que el compañero había separado. También aquí, cuando yo hago vitur de su Shabbat, esto es una prueba de que yo quería habilitar el espacio para que se pueda cargar el Shabbat, si bien yo no participé en el levante de Shabbat, porque me olvidé, estuve distraído, tuve un percance, algo me impidió. Pero esto que me impidió hacerlo, no quiere decir que yo no quería hacerlo. Ahora, cuando yo Shabbat hago vitur reshut, estoy demostrando que mi intención era habilitar desde antes de Shabbat. Y yo digo que automáticamente, ¿sí?, desde antes de Shabbat, ya comenzaba a funcionar. ¿Por qué? Porque el diluidad del Shabbat me sirve para saber que también antes del Shabbat él estaba dispuesto a cederlo. Quiere decir, de acuerdo a esta primera interpretación que le dice Aulá, el Bitul Reshut, si bien él, vamos a decir, lo formaliza en el Shabbat, de todas maneras, funciona desde antes del Shabbat. Pero que en Shabbat me entero que él estaba dispuesto a hacer esto desde antes del Shabbat. Así es como estudió Ulá, y esto es como lo relacionó con el tema de Terumot y Maserot. El compañero se paró Terumot y Maserot sin permiso, cuando viene el dueño y le da la aprobación, sirvió automáticamente lo que ya había separado y no es necesario volver a darle el nombre de Terumá. Ahora Abayé, dijo Abayé, Mednohri Beshabbat, Maike Lejetzeniafot Ika, en el caso en que murió el Goy en Shabbat, que fue el caso que estuvimos viendo anteriormente, dos Yehudim y un Goy, habían hecho Eruv entre ellos, pero el Goy no aceptó alquilar el Reshut, entonces quedaron prohibidos. En Shabbat murió el Goy, el Eruv dijimos no había sido válido, no recayó porque el Goy interfería, entonces el Goy no se activó. Ahora en Shabbat falleció el Goy, que era quien interfería, dijimos que podían hacer Bitul Reshut. ¿Y cómo podés decir ahora, ¿sí?, que el eje sería fuerte, esta semana de Gilú y Dad retroactivo? Si ellos antes de Shabbat no habían hecho Bitul Reshut. Una cosa es cuando no llegó a ser el Eruv. Entonces nosotros decimos no llegó a ser el Eruv, pero él estaba dispuesto a ceder el Bitul Reshut a pesar de no haber puesto el Eruv. Y eso lo veo cuando el Shabbat me dice claramente que mi materia te resultó. Pero aquí antes de Shabbat, todos participaron con el Eru. Entonces, vigilar no había intención de Bitul Reshut. Si ya teníamos el Eru puesto, ¿cómo es que ahora, en Shabbat, cuando falleció el Goy, que ni se les pasó por la cabeza que iba a fallecer el Goy en la mitad de Shabbat, nosotros decimos que esto ya estaba en la mente de él, hacer Bitul Reshut? ¿Acaso se le pasó por la mente que iba a morir el Goy en la mitad del Shabbat? Esta semana es imposible de aplicarla en esa situación, le dijo Abayé. ¿Ela? Si no, dice Abayé, una lógica nueva. Ajá, me haka me fregué. La discusión que hay acá es otra. Debe chamay sabre, bitul resut, mikna resultado. La discusión que hay entre Debe chamay y Betilel, ¿por qué se puede hacer bitul resut de Shabbat o cuál tiene que ser antes de Shabbat? Es porque Betzamay sostiene que Bitul Reshut quiere decir te regalo mi propiedad. Una acción activa mientras pasarla de mi mano a tu mano, de mi posesión a la tuya. O Mikna Reshutab es Shabbat. Azul, dar regalos
comprar, adquirir en Shabbat, está prohibido. Por eso el Shammai dice, el bitur no se lo puede hacer en Shabbat. Sí o sí tiene que ser antes del Shabbat. Y vamos a tener que poner puntualmente la situación de que no tenía ahora comida para poner en el erud, que tenía era solamente lo que iba a usar para Shabbat, y ya dijimos que si lo que necesitaba para Shabbat, y era hacia Akpará, no sirve para el erud, y no tenía otra cosa para poner, entonces que haga bitur reshut, pero va a tener que hacer antes de Shabbat, porque está regalando tu propiedad. En Shabbat no se puede entregar y regalar cosas, es como compra-venta. En cambio, tiene el sabre, y está luke reshuta me almahu. Esta luca resulta de Shabbat, Shapir Dame. En cambio, Betinel estudia que el Bitur Reshut no es una acción activa de entregar y dar nada. Es ceder, dejar de ser dueño. No soy más dueño de esto. Dejo de ser el propietario. Me aparto de esta propiedad. El apartarse de la propiedad no es ningún quiñal, no es ninguna adquisición, no es ninguna compra-venta, no hay similitud en una compra-venta cuando una persona se desconecta y se desprende de algo sin regalárselo a alguien. Por lo tanto, una vez que él se aparta, no hay ahora quien prohíba en este patio, ya que todos los demás vecinos hicieron el U. Entonces todos ellos son dueños del patio. Y el otro dueño que podía dificultar, que era él, se apartó, no hay quien interfiera. Y por eso ellos tienen permitido. Y esto, obviamente, dice que tiene, se lo puede hacer en Shabbat, porque no hay acá ninguna similitud con lo que sea una compra-venta. Bien. Continuamos con una Mishnah más. Esta Mishnah, ¿está bien? Tenemos que primero entender que está hablando de Shitufé Mavoot. Shitufé Mavoot, vamos a volver a explicarlo rápidamente, porque necesitamos tenerlo claro para la comprensión correcta de la Gemara. Era los distintos patios, ¿sí?, que tienen el acceso por el Mavoy, que era el callejón central, tenían que hacer cada patio normalmente su propio Erub Hatzerot interno para sacar de las viviendas al patio. Ese Eruv Hatzerot interno habilita a cada uno de estos pequeños, también vamos a decir complejos, en sacar de las casas al patio. Pero de querer sacar de un patio a otro patio, incluso si tenía una comunicación interna y no a través del Mavoy, del callejón central, porque todos, obviamente, a través del Mavoy se pueden conectar, ese es el ingreso para todos. Pero incluso que no a través de Mavoy, que tengan una conexión interna, necesitan hacer un nuevo Eru. Que sería Eru entre un patio y otro patio. Hasta ahí es solamente Eruv Hatzerot que estamos hablando. O propio o compartido con el patio de al lado. Pero existe un concepto más que Shitufé Mavoot. Para poder sacar de los patios al Mavoy, que es un espacio en común entre todos los Hatzerot, necesitamos que todos los Bnei Hatzer, todos los distintos habitantes, también vamos a decir, si eran seis complejitos que ordenaban seis Hatzerot, los seis Hatzerot deben participar conjuntamente en el Mavoy con comida para que estén todos ahora compartiendo el reshut del Mavoy y se llame un solo dueño para el Mavoy. De lo contrario, tenemos el Hatzer que pertenece a los habitantes de este complejo y el Mavoy, que pertenece a todos. Entonces estoy sacando de un reshut de una propiedad con unos propietarios a un reshut que tiene otros propietarios. Hacemos Shitufé Mavoot, nos asociamos entre todos los Bnei Hatzer y ahora automáticamente existe un único dueño que son todos los complejos. Eso sería Shitufé Mavoot. Para Shitufé Mavoot no es necesario puntualmente utilizar pan. Se puede utilizar cualquier alimento y bebida también. Sobre esto, es que dice la Mishnah, Baalabait Shaya Shutaf Lishkena, un Baalabait que era socio con sus vecinos, pero en una sociedad comercial o monetariamente tenían
¿sí? Alimentos en común, como dice acá, shutaf lishkinav, la z de yair, de la z de yair, con uno también era socio con, en vino, y con el otro vecino también era socio en vino. Eran tzedijim yaret, no necesitan hacer el uno. De ser que son solamente estos tres propietarios que tenemos acá en el Hatzer, y un Hatzer con tres viviendas, uno era socio con Reuben, uno, ¿sí? Vamos a decir con dos, eran socios en un vino, y uno con tres también eran socios en vino. Entonces, al ser que uno comparte con dos y comparte con tres, ya sin necesidad de hacer eruv, ya son socios en la práctica y estarían permitidos. En cambio, las debe Yair y las debe Shemen, Srijim de Aver, si eran socios con uno en vino y con otro en aceite, vamos a exigirles eruv. Y vamos a esperar, ¿sí?, con un poquito de paciencia, la llamada a la explicación. Bishmonomer, Hazebe, Haze, Enam, Tzedekim, Yarem. Bishmon dice: tanto vino con vino o vino con aceite, ¿sí?, no es necesario que hagan el U, funciona como una gran sociedad y tiene permitido sacar de sus casas al patio sin necesidad de el U, porque son un solo dueño. Dice la Gemara. Amarrab, Ubekeli Ejad. Esta primera situación que está aseada por todos: uno vecino con dos en vino, uno vecino con tres en vino. Que le cule alma, lo llamamos uno y no exigimos que tengan que hacer el Ube entre ellos. Se refiere que todo el vino, el de uno con dos y el uno con tres, se encuentra todo en un mismo barril, en un mismo recipiente. Ubekeliha, solamente así va a ser válido. ¿Por qué? Porque ahí, en la práctica, están todos compartiendo el mismo recipiente, y en este mismo recipiente hay vino de uno, de dos y de tres. Por lo tanto, como está el vino de los tres en el mismo barril y comparte uno con dos y uno con tres, a uno lo podemos considerar como el dueño de todo el barril, ya que él tiene parte en todo, en la suya, en la de dos y en la de tres. Eso mismo haría las veces del Eru, por más que no hubo ni una sola intención, ¿sí?, de hacer Eru. Tengo diuk, dijo nada más de que es correcta esta interpretación, de que Dauka si está en el mismo recipiente. Porque fíjate que después dijo que si uno era socio con dos con vino y uno con tres era socio en aceite, ahí no iba a ser válido y exigimos eru. Y a Marta Vista Marresa de que viaja a veces con Shem Ekevin. Estaría también, yo entiendo la Mishnah. Sí, cuando nos referimos vino con vino, se refiere todo en un mismo recipiente. Y cuando se refiere vino con aceite, es en dos recipientes, que eso sería lo más normal, que no va a mezclar el vino con el aceite. Entonces, Shapir, entiendo perfecto por qué. En el primer caso, permitís, porque todos compartían, como dijimos, el mismo Kelly. Están todos unidos, también mancomunados en este lugar, por eso es mutar. En el segundo caso prohibido, porque están en Kelim separados. Entonces yo tengo mi cosa acá, tiene mi cosa allá. No estamos meuraví, no estamos mezclados, también ni amalgamados. Es la llamada reza de Shem Kelim, Beseba de Shem Kelim. En cambio, si vos decís que la reza, cuando habla de vino, uno con dos tenían un barril y uno con tres tenían otro barril, igualmente está permitido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de tener uno con dos sociedades en vino y uno con tres sociedades en aceite va a estar prohibido? Si vos el punto que tomás es que uno es el denominador común entre dos y tres, porque tiene sociedad con dos en vino y tiene sociedad con tres también en vino, incluso que son barriles completamente separados, independientes, y dos con tres
no están nunca compartiendo nada, solo que comparten al mismo socio. Entonces también cuando uno con dos es socio en el vino y uno con tres es socio en el aceite, que esté permitido porque comparten al mismo socio. Y la misa lo prohibió. Si no, yo veo claramente que es porque se refiere a un keli o dos keli. Vino con vino suelen ponerlo en el mismo keli, vino con aceite no. Y el funcionamiento es porque todos tienen y comparten, no al socio, sino comparten el mismo recipiente y el mismo vino, porque está todo el vino mezclado en el mismo barril. Amarle a Raíl, le dijo a Raíl, si ese es tu realidad, creo que no es suficiente. Amarle a Raíl, ya en Bellaguilearel, ya en Bellemen, en Bellaguilearel. Yo puedo igualmente discrepar, dice Raíl, y decir que incluso en dos recipientes sirva. ¿Por qué? Porque uno con tres y uno con dos son socios en vino y es algo que potencialmente lo podemos mezclar. El hecho que ahora en la práctica estén en dos kelim no es una dificultad, no hace una interferencia. Cuando quiero lo puedo mezclar, es vino con vino. Y tenemos al mismo socio, estoy agarrando de mi socio, no pasa nada. Por eso va a ser válido incluso que esté en dos kelim. Pero vino con aceite, que no es algo que se va a humillar de él. Por este motivo, yo digo que interfiere, pero no es necesario que estén los tres compartiendo en la práctica el mismo Kelly. Que sean dos Kelly distintos de vino, y sabéis, yo te voy a decir que va a poder ser válido. O sea que en la práctica, si quiero, puedo mezclarlo, ya con eso va a ser suficiente. Y la realidad que dijo Rabá no es una realidad rotunda. Sin embargo, en la práctica el dinés, ¿sí? Como dijo Rabá, porque Abayé no es que discute la halajá, vino solamente a, vamos a decir, derribar la realidad, que la realidad no la tenés, lo que no quiere decir que el din que estás diciendo sea correcto. Pero no me digas que el din está basado en este diú. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה אין צריכים להיערב. רבי שמעון פה שופר תריכו, אינקלוסו עשי תקומבינו, לא היי פרובלמה, אי סבן השמה כתן טוב מה קומונל. אומרת המראה, לא נתיינדו. אפילו לזה ביין ולזה בשמן, אינקלוסו כסוציו קולונו בינו, קולונותו אין אל עשי תה. כמו פודמוס דסיר כאי אירוב, כתן טובוס אונידוס, y no necesitamos hacer Eruv. Eruv lo hicieron. Y en la práctica, uno con tres tienen vino y uno con dos tiene aceite. ¿Cómo dos con tres podemos nosotros decir que comparten también una mercadería en común para decir que estamos haciendo Eruv? Incluso que sigamos lo que dijimos antes, compartimos al mismo socio. ¡Bárbaro! Pero no existe compartir al socio. Para habilitar los reshuyot en Shabbat, necesitamos que todos estén compartiendo un alimento. Dado que a través de un alimento se puede hacer Eruv. Y acá no comparte ningún alimento. ¿Cómo puede ser que el mismo lo permita? Amar Rabá, dijo Rabá, Jaime Askinam, acá estamos hablando de la siguiente manera. Este patio se encuentra entre dos mavoot. Tenemos un callejón con sus distintos complejos, otro callejón con sus distintos complejos, y en el medio, entre los dos mavoot, vamos a decir, uno tiene entrada desde una calle hasta la mitad, ¿también? De la manzana. Del otro lado, hay un otro mavoot que tiene también entrada hasta la mitad de la manzana. No se toca en el pulmón, en el centro de la manzana. Ahí en el medio hay otro hatzer que se entra por un pasillo largo como saguán de costado. Y él es el que está entre medio de los dos mavoot. Y ahí es la situación que estamos hablando. Behatzer se mencioné mavoot. Y este hatzer del medio sería el socio 1. Se asoció con dos, que son los de un Maboy,
y se asoció con tres que son los del otro Mavoy. Rabbi Shimon Letame, Rabbi Shimon, quien permite, incluso que se asoció con Mavoy uno con aceite y Mavoy dos con vino, en sociedad monetaria, ¿sí? No de Ayrub, había hecho monetaria, va a estar permitido el mismo necesitador que estudiamos anteriormente, Ditnan, estudiamos atrás. Drogas, Ditnan, Amar Bishmon, Lema, Dabardome, Shalosh, Hatzelot, Abitujot, Dorazot, Tujot, Shutarabim. Vimos anteriormente, en el caso que tres personas estaban fuera del Tejum, y estaba una dentro de los Adamot del otro, ¿sí? O estaba un poquito fuera de los Adamot, y podían, dijimos, acercarse, cada uno tiene cuatro Amot para moverse, entonces el del medio podía comer con uno y podía comer con el otro, pero los dos de los extremos no podían comer conjuntamente, ya que estaban alejados más de Arba Amot. Y dijo el Bishimón, esto está permitido y se asemeja, dijo él, de Shalosh Hatzerot, a la situación de tres patios, que con todo, cada uno de ellos están abiertos al Reshut HaRabim. Tienen una entrada independiente al Reshut HaRabim, un acceso directo al Reshut HaRabim, entre los tres. Y a su vez, tenían una comunicación interna. Saros Hasot HaPetujot de las dos, Petujot de Reshut HaRabim. Irbu Shetai Majestonot Imaitzai, el patio 1 y el patio 3, los dos del extremo, cada uno había hecho Eruv Mamash con el patio del medio para poder sacar de un patio al otro a través del petas que los comunicaba. Entonces, patio 1 se comunica con 2, hicieron Eruv. Patio 3 está comunicado con 2, hicieron Eruv. Entonces, la lógica es que uno puede sacar a 2 y 2 puede sacar a 1, y 3 puede sacar a 2 y 2 puede sacar a 3. Pero uno con tres no tiene ningún tipo de relación. Nunca hubo eruv entre el patio uno y el patio tres. No tienen una comida que compartan entre ellos. Dijo sobre eso el Bishimón, ¿sí? Y el Bushetai Magdalena de Benzaí, y Mutere Timael, dijo el Bishimón, del patio de medio, tiene permitido con uno y tiene permitido con tres. Ahora, él comparte su propiedad con uno y comparte su propiedad con tres, puede sacar a cualquiera de los dos extremos. También los de los extremos pueden entrar y sacar cosas al patio del medio, porque comparte visión Eru. En cambio, los dos de los extremos no pueden. Y el Hidush que había acá, que el mismo On, lo gazal, no sospechó que objetos que hayan entrado los del patio 1 al patio del medio, ahora cuando los del patio 3 también se encuentran en el patio del medio, porque eso tiene permitido entrar y sacar cosas al patio del medio, ulai vengan a agarrar objetos del patio 1 y los lleven al patio 3, cosa que estaría prohibido porque uno con tres no tienen hecho eru. Igualmente el Bishimón lo permitió. Y acá nosotros decimos lo mismo. Es verdad que Mavoy, ¿sí?, uno con el otro Mavoy, no hay ninguna relación entre ellos. Y lo que estamos hablando es que el patio que estaba entre los dos tenía sociedad con aceite en el Mavoy 1 y sociedad con vino en el Mavoy 2. Este patio del medio puede perfectamente sacar a este Mavoy y no necesita hacer ningún error ni shituf ni nada por el estilo. Ya soy socio con la gente de este Mavoy y los del Mavoy son socios conmigo. Compartimos un barril con vino. Lo mismo, yo, persona que vivo en el Hatzer, del medio, puedo sacar al otro Mavoy, ya que comparto con la gente de ese Mavoy un mismo barril de aceite. Pero nunca se refiere que el Mavoy con el otro Mavoy estén permitidos. Como dijo acá el Bishimón, el del medio puede con los extremos y los extremos entre ellos mismos no se pueden, porque no hay manera de relacionar teniendo uno vino y los otros aceite. Decirlo a mamá. Hay un micrófono, Jaime, Jalak, perdón,
el micrófono. Ari, entonces, lo que dice la Mishnah de que Rabbi Shimon Omer Ejadze, ¿se está refiriendo a los dos extremos? No, se refiere el del patio del medio tiene permitido siempre sacar tanto a un Maboy como al otro, sea que se asoció con ellos con vino, o sea que se asoció con ellos uno con vino y otro con aceite. Y pero el ayuno no. Hasde de Hasde es tanto si se asoció con vino como con aceite. Sobre eso va Hasde de Hasde. Tanaka me dijo: las debe yaim y las debe yaim, mutá. Las debe yaim y las debe shemen, azul. Mi segundo dice indistinto. Sea que hizo vino con uno y vino con el otro, sea que hizo vino con uno y aceite con el otro, también mutá. Eso es las debe. ¿Ven? ¿Sí? Hasde de Hasde. Bueno, porque dice en Antzirijim le haré. Ahora te agarraste de otra frase. Ahora no, te estás agarrando de otra frase, no de la anterior. Rabbi Shimon Omer, dejate. Estás agarrando de la otra frase. Estás agarrando de la otra parte de la frase, no de la frase. Bueno, no importa, quiero entender, no importa. Antes de qué tu pregunta frase. Fue por dejate. No importa de qué frase. Dejate, no hay pregunta, ¿no? Sobre el Hazde, el Hazde no hay pregunta. Tu pregunta que estás haciendo vos es por Enzirjim de Arel. Eso es otra pregunta, que es una pregunta correcta, y lo que pregunta la Gemara ahora. Por eso estoy aclarando que no hay pregunta por el Hazde, el Hazde. Okay. Eso está correcto. ¿Sí? Amarle a Bayé, le dijo a Bayé, mírame, atamca también el Shetai, bajito no tazurot. Ahí, en el caso, si de los tres patios está escrito claramente, el del medio puede con los dos y los dos de los costados pueden con el del medio, pero ellos tienen prohibido, está claramente escrito. Si está imaginando otra ciudad, acá también se elige que la acá figura que no necesitan hacer eruv en absoluto. Eran se elige y qué quiere decir se elige en la trigimia, quiere decir que no hace falta hacer más nada para que se deshabilite y todos van a tener permitido. Más allá que también los del Maboy pueden sacar hasta el patio y hasta el otro Maboy. Eso quiere decir en la trigimia, y de acuerdo a tu interpretación, no es real. Solo el del medio tiene permitido para los dos Maboy, pero el de un Maboy no podía sacar al otro Maboy. Eso quiere decir en la trigimia, no necesitan hacer el U. Le contesta y le dice, Mai en Sirijim de Areb, Shehenim de Areb Arabai, Aba Shehenim de Areb Arabai, Sirijim de Areb. Dice, lo que figura la Mishnah, no necesitan hacer Eru, a Kabanai no necesitan hacer Eru, los que son socios, el del Hatzer del medio, con el Maboy 1, no necesita hacer Eru, el del Hatzer del medio, con el Maboy 2, no necesita hacer el U, porque ya son socios. A ellos se refieren Sirijim de Areb. En la práctica no hicieron el U. Ellos habían solamente comprado un barril para beber o para vender. A eso te dijo, no tienen que hacer el U. Esos que son socios. Pero los Sejenim, es decir, el Maboy 1 con los vecinos de Maboy 2, seguro que van a necesitar hacer Eru para poder sacar de un Maboy al otro. Esto es lo que está escrito acá. Se genimbe a de Adade, los vecinos del Maboy 1 con los de 3, se erigen a de, necesitan sí realizar el Eru. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dio otra interpretación a lo que está hablando nuestra Mishnah, Rabbi Shimon y Jajamim. Y dijo así, Rebishim Omer Abraham, el productor del video Jalán, venió y la palanca, me fregué. Rebishim Omer, que permitió con vino con aceite. Y Jajamim, que dijeron con vino sí, pero con aceite no. Están hablando normal, como entendimos antes, no un patio en el medio, entre dos, más vos, no. Más común. Y tres patios, y con uno se hizo socio con vino, con otro se hizo socio con el aceite. Común y corriente, porque comparten el mismo patio.
¿sí? Son tres vecinos con parte del mismo patio, y con uno había comprado vino, con otro había comprado aceite, común y corriente. Y la discusión es la siguiente. Ditnal, estudiamos en Masejet Shabbat, y Beit en la Mishnah en Tebulión, pero la vimos en Masejet Shabbat. Shemen Shetzaf al Gabi Yain. Yo tengo aceite de terumá que está flotando sobre vino de terumá. La terumá sabemos que se la debe cuidar con tahará, no se puede purificar. De purificarse, necesitamos quemarla. Mishmelet terumotai, cuiden la terumá. Muy bien. Tebulión, aquella persona que estaba también y ya fue a la mikve, pero todavía está en el mismo día de la mikve. Tebulión, está en la temilá en el mismo día de la temilá. No llegó Zeta Kohanim. El dinero es que todavía no está tahor por completo. Y él no podría comer, siguiendo el ejemplo de Zazagán, no podría comer terumá todavía. Uba Hashem es retaher, ve a Hadio Jaime a Kodashim, así se pasó en Prashat Emor, cuando se ponga el sol sacra las estrellas, recién ahí la terumá que hizo lo termina de purificar y va a poder comer en la Kodashim, que se refiere a terumá. Mientras no se hizo de noche, no está me al 100%, pero no tampoco está ahora. Conceptualmente es Tebulión, que está en el día de la Tevilá, que ya realizó. Su nivel de Tumá es como un Sheni de Tumá, como una persona que recibió de Tumá de un Av, y este que recibió la Tumá le contagió a otra persona más. Su nivel de Tumá bastante suave y no puede contagiar terumá en dos oportunidades. El tebulión, si toca comida de terumá, la hace pesulá. Pesulá quiere decir la arruinó, que no la puedan consumir, pero no puede seguir contagiando a otra comida más de terumá. Ya que él tiene el nivel sheni, toca la terumá, la hizo shenishi. No hay nivel cuarto en terumá. Máximo nivel de contagio de terumá es shenishi de terumá. Y ahí se corta. Vino ahora el tebulión y tocó el aceite de terumá que está flotando sobre el vino de terumá. Shemen shetzafa gabi yayin. Aceite que está flotando sobre el vino, todo de terumá. Venagá tebulión más shemen. El tebulión tocó el aceite. Es una capa gruesa que había, tocó el aceite. Lo pasale la shemen mimad. Jajamim sostienen, solo arruinó el aceite de terumá. Este aceite lo va a tener que quemar. Mira, aquí puede encender una mechita y tener hará incluso de la luz de la mecha mientras se está quemando el aceite de terumá. Luego agarra el vino que está abajo y lo puede beber sin ningún problema porque no se impurificó. El vio jajam en uriomer. Sheneem Hiburim Zela Ze. Veo Jalam Benuri dice: se llama que están unidos y que son una sola cosa. Y Mimela se arruinó también el vino. Es lo mismo que tocó el vino, porque el aceite estaba sobre el vino. Se llaman todo uno: tocaste el aceite, tocaste el vino, es lo mismo. Y se arruinó todo. Viene la Gemara y te dice: y este se habla de Rabiosef, Rabbanan, que Rabbanan. Jajamim de nuestra Mishnah, que dijeron solo cuando te haces socio con vino, con los dos, se llaman que están todos unidos. ¿Por qué? Porque el vino con vino lo puedo ver un solo cuerpo. Tengo todo el vino en un mismo recipiente. Somos todos socios en este barril y en este vino. Pero cuando yo tengo vino con uno y aceite con el otro, el aceite flota arriba del vino. Entonces, claramente acá tengo el aceite de Reuben, ¿sí? El número 2, y abajo tengo el vino del número 3, y son cosas completamente separadas unas con las otras. Entonces, no podemos decir que acá somos toda una sola sociedad cuando hay dos cosas bien, ¿sí?, delimitadas y marcadas. El Bishimón, que el Bío Jalán Ben-Nuri, por su parte el Bishimón, estudia con el Bío Jalán Ben-Nuri, que el
aceite que flota arriba del vino se lo ve como un solo cuerpo, como un solo líquido de aceite vinoso o de vinagre o de vino aceitoso, para saber cómo lo conceptuamos. Pero claramente el Bidohan Ben-Uri lo vio como una sola bebida. Y Mela dice el Bishimahor, si es una sola bebida, entonces acá compartimos un solo barril con una sola bebida. Y Mela estamos, ¿sí?, sin necesidad de hacer el humo, porque compartimos la misma bebida con el mismo barril. Y una última explicación por hoy, Tania, opinión aparentemente nueva, opinión número 3. En la misaja que nos dijeron vino con vino, es válido, y no vino con aceite, el Bishon dijo vino con aceite también. Y dice, afín un vino con vino, somos socios en el mismo barril, no sirve. Tiene que hacerlo igualmente. De verdad no entiendo. Incluso que también este puso vino y este vino, todos tenemos vino, estamos todos en el mismo barril, igualmente hace falta de luz. ¿Qué mejor que esto? No es ficticio, no es para el Shabbat puntualmente, es una realidad que compartimos esto. Y se va a tener razón. Si cada uno vino con su vino que compró, lo puso en este barril en común, compró la sociedad, uno con dos comprados vino lo pusieron acá, vino la sociedad, dos comprados vino lo pusieron en el mismo barril, cule alma, la peligre de Eru, le cule alma, es válido como Eru, por más que se hicieron a modo de sociedad comercial, le cule alma va a funcionar como Eru, no hay ningún mahloque al respecto. Y peligre, la discusión está que hoy se la coja Michelin de Sutaful. Si compraron un barril de vino, los tres juntos en sociedad. Bien, bien, se me enterá y se va. En vereda. La balanza abre y es vereda. Me enterá y te dice, no funciona. ¿Por qué no funciona? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el vino que puso Reuben? ¿Cuál es el que puso Shimon? ¿Cuál es el que puso Levi? Cuando lo compraron en sociedad. Nunca hubo ni una gota de vino que fue claramente de Reuben, claramente de Shimon y claramente de Levi, para decir que alguno aportó algo de vino, porque nunca tuvieron nada claro. Y eso tiene envenenado. Yo no puedo luego, cuando se reparte el vino, decir, este era el vino de Reuben, este que está sacando, este es el que yo te digo que desde antes era de Reuben. La sal de eso tiene envenenada. Y si envenenada, nunca nadie tuvo un, ¿sí?, un redit de vino claramente que le pertenezca a él para decir, yo tenía mi vino y participé acá. En cambio, Jajamim de esta misma sostiene Yesh Berera y el vino que luego retira Reuben y que retira Simón, que retira Levi, ese es el que yo digo que originalmente era de él y en Mela estaba el vino de cada uno. Y que nosotros ahora lo conocemos, estaba ya desde antes mezclado y por eso era válido el Eru. Vamos a, ¿sí?, dejar hasta aquí, ya que la otra explicación viene, ¿sí?, bastante amplia hasta la Mishnah siguiente. Buenas noches a todos.